Después de meses de referirse a contratos y compromisos vigentes, McLaren está planeando reemplazar a Daniel Ricciardo para la temporada 2023 de la Fórmula 1. Se cree que McLaren ha decidido que es mejor pagar a Ricciardo el último año de su contrato para poder robarle a su rival Alpine a su joven promesa Oscar Piastri. Se ha desencadenado una sensacional lucha por Piastri, actual campeón de la Fórmula 2, a raíz del sorprendente paso de Fernando Alonso desde Alpine a Aston Martin, y el impacto que esto tiene en el futuro de Ricciardo es inevitable. El fichaje estrella de McLaren se dirige a la puerta de salida, pero ¿podría dejar la Fórmula 1 por completo? En los últimos meses ha quedado claro que Ricciardo tiene un contrato vigente hasta 2023 y que por lo tanto habría que pagarle o convencerle de que se marche. McLaren siempre ha dicho públicamente que apoya a Ricciardo y que su prioridad es hacer que las cosas funcionen. Sin embargo, salvo su día de días en el Gran Premio de Italia de 2021, ha habido pocos indicios de un avance real. Ricciardo sigue la saga de Lando Norris e incluso en sus días buenos, dicho por un alto cargo de McLaren, sigue estando a un par de décimas. Dado que McLaren está pagando por un piloto principal, alguien que Norris podría aspirar a igualar, su situación después de temporada y media parece insostenible. Sobre todo porque ahora mismo Ricciardo le está costando a McLaren el cuarto puesto en el Mundial de Constructores. Así que hay un coste a corto plazo para mantenerlo y un signo de interrogación a largo plazo sobre si realmente llegará al nivel esperado. Es justo señalar que el coche de McLaren tiene defectos y no ha conseguido todo lo que quería esta temporada. Además de que el único día en que McLaren ha tenido un coche ganador, Monza el año pasado, fue Ricciardo quien lo aprovechó al máximo. Pero Ricciardo seguía siendo el piloto más lento incluso ese fin de semana y Norris tenía instrucciones de no pelearle para asegurar la victoria y el 1-2. Además, no se trata de picos puntuales, se trata de un panorama más amplio y Ricciardo sabía que no podía depender siempre de un gran resultado innegable cuando ha seguido rindiendo por debajo de Norris. A medida que las luchas de Ricciardo han continuado, la atención de McLaren se centró en averiguar cuál es la mejor apuesta a largo plazo. Eso ha llevado a que el interés del equipo por Piastri creciera. Se dice que McLaren ha firmado con Piastri un acuerdo inicial para 2023 durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, y se cree que Ricciardo fue informado de las intenciones de McLaren también en Hungría. La conclusión es que Piastri, como piloto con gran potencial, encaja bien con el plan de McLaren de estar en el mejor lugar posible a partir de 2024, incluso si no resulta ser tan efectivo en el corto plazo. En 2024, McLaren tendrá las instalaciones a la altura de sus ambiciones. Es probable que el coche de 2024 sea el primero en beneficiarse de un nuevo túnel de viento y simulador. Es en este momento cuando McLaren quiere estar luchando regularmente con los mejores equipos, no rivalizando por ser el mejor del resto. Si McLaren consigue que Piastri se suba a su coche el año que viene, estará familiarizado con el equipo y tendrá un año de experiencia en la Fórmula 1 para cuando McLaren aspire a mayores resultados en 2024. Aunque el plan original habría sido que Ricciardo estuviera todavía en su mejor momento para entonces, evidentemente ya no hay fe de que esto vaya a ocurrir. Por supuesto, es posible que, si Ricciardo no acepta un pago, podría seguir corriendo en 2023, con Piastri ocupando un papel de piloto reserva durante un año más al margen antes de tomar el relevo en 2024. Sin embargo, como McLaren se ha centrado claramente en Piastri, es probable que haga lo necesario para que se suba al coche. Y el resultado esperado es que Ricciardo no querrá correr para un equipo que no le quiere y aceptará que le paguen por dejar su asiento. Un traslado de Piastri a McLaren dejaría a Ricciardo sin volar y Alpine necesitaría desesperadamente un compañero de equipo para Esteban Ocon, así que una reunión entre las dos partes que corrieron juntas en 2019 y 2020 parecería un matrimonio por conveniencia bastante lógico. Alpine está abierta a ello, aunque no se sabe si Ricciardo quiere seguir corriendo en la Fórmula 1 o si cualquier acuerdo que haga para dejar McLaren antes de tiempo le impediría conducir para otro equipo en 2023. Si está disponible y está interesado, fichar a Ricciardo sería una apuesta mucho más grande que cuando la entonces llamada Renault desembolsó $25 millones al año por sus servicios en 2019 y 2020. Además de los problemas de Ricciardo en McLaren, existe la preocupación de que la generación de coches de 2022 no se adapte a él. Así que la pregunta es si cree que un cambio de equipo podría ayudar a recuperar el viejo Ricciardo. Un Ricciardo reanimado que pueda conducir como quiere, potencialmente mejorado por las lecciones de sus dos años de lucha con McLaren, podría ser formidable. El problema es que Alpine podría obtener la versión de McLaren de Ricciardo y un rendimiento inferior frustrante.
Richardo sigue siendo, sobre el papel, la mejor de un número limitado de alternativas si su primera opción se les escapa, pero eso depende de que Richardo vuelva a su mejor nivel, algo que no está garantizado. E incluso si Alpine quiere perseguirlo, Richardo podría no estar interesado. Hace pocos días, The Race preguntó al jefe del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, si Richardo era un candidato, pero dijo que Alpine no había pensado en un sustituto para Piastri y agradeció en broma la buena recomendación. Pero si no puede conseguir a Richardo, sus opciones para sustituir a Piastri son limitadas. Szafnauer ha afirmado que más de una docena de pilotos se han puesto en contacto para expresar su interés por el asiento de Alpine, pero parece muy probable que su alineación en 2023 dé un paso atrás respecto al nivel que han tenido en los últimos dos años. No ha habido confirmación por parte de McLaren ni de Richardo, que ha insistido previamente en que cumpliría su contrato, de que dejará definitivamente el equipo al final del año. Y aunque acordar la salida de Richardo es un obstáculo que McLaren debe superar, el otro es estar 100% seguro de que Piastri está libre para sustituirle. Piastri es actualmente el piloto de reserva de Alpine y el equipo está seguro de que tiene un acuerdo vinculante con él para 2023. Alpine estaba tan convencido de este acuerdo que el equipo anunció a Piastri como su piloto de 2023 sin su aprobación, algo que luego el piloto negó públicamente en sus cuentas en redes sociales. Sin embargo, Alpine no va a renunciar a esto sin dar la lucha. Piastri ha trabajado a pie de pista en los grandes premios y también ha llevado a cabo un extenso programa de pruebas de coches de 2021 en varios circuitos. Estaba previsto que completara más de 5.000 kilómetros de pruebas con Alpine hasta el final de la temporada y que participara en al menos dos sesiones de entrenamientos libres del viernes, todo ello con el fin de prepararlo para su debut en la Fórmula 1 con Williams, al menos según el plan de Alpine, y ha supuesto un gasto considerable para ellos. En Alpine existe un claro sentimiento de que Piastri no ha mostrado la lealtad necesaria. Sin embargo, eso no importará en un contexto legal, se trata de quién tiene un contrato válido. Alpine se mostró inicialmente muy confiado en su posición legal, pero hay que decir que algunas de sus formulaciones se han vuelto menos firmes en algunos puntos y ahora parece haber un fuerte énfasis en lo que se siente que Piastri debe al equipo después de haber gastado millones invirtiendo en él. Y eso no es necesariamente un incumplimiento contractual explícito. Aún así, Alpine cree que hay un caso que debe ser resuelto por la Junta de Reconocimiento de Contratos de la FIA, que tiene la última palabra en los conflictos entre equipos y pilotos y tiene el poder de imponer sanciones económicas y forzar que los contratos se mantengan a favor de cualquiera de las partes. Es interesante reflexionar sobre si Alpine realmente quiere tener a un piloto que no quiere estar allí, o podría estar buscando simplemente una compensación por el tiempo y el dinero gastados en su carrera junior, su desarrollo y especialmente por ponerle en coches de Fórmula 1 de un año de antigüedad. La perspectiva de obligar a un piloto y a un equipo a trabajar juntos cuando ha surgido una desavenencia no es muy atractiva. Y eso no solo va para Piastri y Alpine, también puede aplicarse a McLaren y Richardo. Solo tenemos que esperar para saber qué tan fuertes serán estas rupturas, o si esta situación podría complicarse incluso más.